Para el Gobierno de México, la salud de todas y todos los mexicanos es una prioridad. Tener un sistema universal gratuito y de calidad en todas las regiones del país es uno de los principales objetivos del INSABI. El Hospital General de Gómez Palacio Durango es una institución que por más de 7 décadas ha brindado servicios de salud a la población de la comarca lagunera, pero que con el paso del tiempo, este hospital quedó rebasado tanto en su infraestructura como en los servicios que ofrece a la población. Desde el 14 de septiembre del 2015, se anunció una inversión superior a los 970 millones de pesos, principalmente de fondos federales para la construcción del nuevo Hospital General de Gómez Palacio, una obra que no fue terminada en ese sexenio y estuvo abandonada hasta el día de hoy, dejando a la comarca lagunera en una disyuntiva. Por un lado, con un hospital con vida útil ya agotada y limitado en sus capacidades de atención, y por el otro, con un hospital sin terminar. Luego de haber retomado la obra, al día de hoy, el hospital ha sido terminado y ha sido utilizado para hacerle frente a la pandemia de COVID-19, ocupando su área de emergencias para esta labor. Con el hospital concluido, inicia la migración hacia este nuevo espacio y estará listo para el mes de marzo. El nuevo hospital contará con un total de 120 camas sensibles, 33 consultorios, 6 quirófanos y áreas de especialidades como tomografía, resonancia magnética y radioterapia. Tendrá equipamiento de última generación y personal de salud especializado para brindar la atención médica a pacientes de los estados de Durango, Chihuahua, Coahuila y Zacatecas. Con la terminación de este hospital, estamos cumpliendo la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador de seguir recuperando hospitales abandonados para la atención de personas sin seguridad social. Gobierno de México. En estos momentos, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, e integrantes del Presidium realizarán el corte del listón inaugural del Hospital General de Gómez Palacio. Gracias por el apoyo que hemos recibido del INSABI. En Durango podemos decir que la firma, la adhesión del gobierno del estado, de la Secretaría de Salud al INSABI, ha dado buenos resultados. Doctor Fernando. Nos da mucho gusto venir a supervisar, a constatar lo que se ha avanzado en el funcionamiento de este hospital. Un magno hospital, un gran hospital que va a atender a mucha gente, a muchos enfermos, y que es un hospital de especialidades con equipo moderno y con muy buenos especialistas. Van a ser contratados más trabajadores de la salud para que se tengan las instalaciones, la infraestructura, las camas suficientes, los equipos, este en particular que estaba pendiente, el acelerador lineal para atender enfermos de cáncer y los médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, los especialistas, porque como lo dijimos hace un momento, no solo es la construcción y el equipamiento de un hospital, sino fundamentalmente el funcionamiento, la operación
del hospital. Incluso es lo que demanda de más recursos. Este hospital ya equipado va a significar una inversión que no gasto de alrededor de 1.100, 1.200 millones de pesos, pero la operación anual va a costar alrededor de 600 millones de pesos. Entonces, todo esto es lo que se está haciendo en coordinación con el gobierno del estado y en beneficio de la población de Gómez Palacio, de La Laguna, de toda esta región de nuestro país. Estoy muy satisfecho por eso. Voy a regresar a este hospital cuando ya esté completamente equipado y ya estén todos los especialistas, todo el personal. Entonces voy a regresar para inaugurarlo. Entonces, con la participación en compañía del gobernador, lo vamos a dejar inaugurado.